Yo soy Silvio Rodríguez, un cubano, nacido en San Antonio de los Baños, un pueblo que está al suroeste de La Habana, en el centro de la antigua provincia de La Habana. En el 46, un año después que terminó la Segunda Guerra Mundial, soy de padres obreros agrícolas. Cuando pequeño me trasladé a La Habana, a los 6 años aproximadamente, con mis padres y mi hermana, y ahí hice casi toda mi educación primaria y secundaria hasta el año 59, en que triunfó la revolución, la que poco tiempo después, como parte de la juventud de mi país, me situó en la bella experiencia de la campaña de alfabetización. Esto es una experiencia excepcional, por supuesto, y además fundamental para mucha gente de mi edad, de mi generación más o menos, porque era la primera oportunidad que teníamos de algunos, que éramos pequeños todavía, de salir de la casa, un poco de la tutela familiar, y al mismo tiempo de hacer un gran servicio a nuestro país, a nuestra gente, y que era llevar, como se decía, ¿no?, el pan de la enseñanza a los lugares más recónditos y en muchos casos más olvidados de nuestro país. Las remotas montañas, tanto de la cordillera central como de la cordillera oriental u occidental de la isla, los vastos llanos, las vastas sabanas cubanas, donde nunca nadie se había metido con otro interés que no fuera utilizar a la gente que había ahí como fuerza de trabajo para enriquecerse. O sea, por primera vez, la gente de las ciudades se volcaba hacia el campo, se volcaba hacia los montes con un afán de ayuda. Desde el punto de vista humano, eso fue una experiencia extraordinaria. Por eso me detengo especialmente. Después, mis vocaciones me llevaron a ser dibujante, ilustrador, historietista fundamentalmente, de una revista dedicada a la juventud, el semanario Mella. Y poco tiempo después hice mi servicio militar. Ahí me encontré con una guitarra para matar el tedio, el aburrimiento, como diría Sisa. Empecé a hacer canciones. Los primeros que la escucharon fueron mis compañeros de armas, gente de mi edad. Nos íbamos por las noches algunos 200, 300 metros fuera del campamento. Nos ubicábamos debajo de las arboledas y ahí en ese silencio especial de la noche del campo sonaba la guitarra, sonaron las primeras canciones. Poco tiempo después, casi sin darme cuenta, me vi enrolado en los festivales de aficionados o de amateurs que se dan en las Fuerzas Armadas en Cuba. Cuando me desmovilicé a los 13 años, ya me sentía más ligado a la guitarra y a las canciones que a los pinceles y al dibujo, y comencé a trabajar a destajo, o sea, por contratas en la radio y la televisión. Desde entonces acá he hecho unos cuantos discos, a veces solo, a veces acompañado por músicos, por orquestas. He viajado por Latinoamérica, por toda América en realidad, porque también he estado en 2 ocasiones en Estados Unidos, por parte de Europa, por parte de África. Y nada más, soy un trovador. Ser un trovador en Cuba es ser un cantor que se apoya en la guitarra, que intenta la poesía para cantar, para decir las cosas que le suceden a los hombres.
Yo soñé con aviones, que nublaban el día, justo cuando la gente más cantaba y reía, más cantaba y reía. Yo soñé con aviones que entre sí se mataban, destruyendo la gracia de la clara mañana, de la clara mañana. Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible entonces que duerma entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Lo va a lamentar. Yo soñé un agujero bajo tierra y con gente que se estremecía al compás de la muerte, al compás de la muerte. Yo soñé un agujero bajo tierra y oscuro, y espero que mi sueño no sea mi futuro, no sea mi futuro. Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible entonces que duerma entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Lo va a lamentar. Anoche tuve un sueño y anoche era verano, oh, verano terrible para un sueño malvado, para un sueño malvado. Anoche tuve un sueño que nadie merecía. Cuánto de pesadilla quedará todavía, quedará todavía. Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible entonces que duerme entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al
tanto desastre lo va a lamentar, lo va a lamentar. El nom de Silvio Rodríguez ens ha arribat moltes vegades al costat dels de Pablo Milanés, Sara González, Vicente Feliu, Noel Nicola i d'altres components de la Nova Trova Cubana, un moviment de cançó que va néixer a partir del Festival de la Cançó Protesta celebrat a Cuba l'any 1967. Inicialment, la Nova Trova es va plantejar la música com a instrument poètic per poder aclarir la realitat. Compositors, cantants, instrumentistes i d'altres persones relacionades amb l'activitat musical van adherir-se a aquest moviment. Com està la salut actual de la Nova Trova Cubana? Bueno, en cuanto a esto de la salud, me imagino que será en el sentido de la vitalidad, ¿no? Y cuando pienso en la vitalidad, inmediatamente pienso en los jóvenes. En ese sentido, hay muchos jóvenes muy talentosos. A propósito de eso, ahora yo estoy viajando por América y ahora por Europa con un talento muy destacado de lo más joven de la Nueva Trova, con Santiago Feliu, que no es el único. Hay muchos más que han ganado los primeros puestos en concursos muy importantes de composición en Cuba. Santiago solo es un ejemplo del sentido de la continuidad que tiene esta tradición trovadoresca en Cuba, y también es un ejemplo de cómo, a pesar de que son, o sea, que asumen la canción con un sentido de continuidad, también con un sentido de ruptura, porque son muchachos que tienen su personalidad, tienen su manera de enfocar el asunto de la canción. Quina pot ser la diferència entre un cantautor català que està immers en un mercat d'oferta i demanda i la d'un cantautor cubà? Bueno, la diferencia está en que nosotros tenemos una sociedad y como vehículo de ella un Ministerio de Cultura que nos propicia trabajar con un sueldo, ¿no? O sea, que tenemos la garantía del trabajo. O sea, que nuestros hijos, bueno, sabemos que no van a pasar hambre, que nuestras necesidades fundamentales, ni siquiera como cantautores, sino como trabajadores, como seres humanos, están cubiertas, ¿no? En ese sentido, eso es una gran ayuda. Ahora, por otra parte, esto no excluye que en Cuba, a pesar de esto, existan trabajadores de la música a los que le interese, a los que enfoquen su trabajo, digamos, al mismo nivel estético de quien se encuentra en una sociedad donde la oferta y la demanda es quien nos rige. O sea, hay gente también así. Hay gente que se plantea su trabajo dentro de ámbitos puramente convencionales, puramente comerciales. Y, o sea, todo esto sobrevive, esta tendencia y la otra, digamos, más comprometida con la estética, con el pueblo, con la cultura, con la poesía. Sobreviven ambas tendencias dentro de un mismo espacio, porque bueno, porque por eso mismo, y valga la redundancia, porque hay espacio, porque hay oxígeno para todo, ¿no? ¿Quins temes són els que tracta aquest disc nou? Este disco lo que trata de dejar registrado la primera parte de un trabajo que vengo realizando desde hace unos meses con una orquesta cubana de músicos muy jóvenes llamada Afrocuba. Desde hace 10 meses estamos trabajando, ¿no? Ellos me han prestado, bueno, su talento, su musicalidad, sus instrumentos, sus timbres, sus sonoridades, y yo les he prestado, bueno, mis canciones. ¿Cuántos son? En total son 10, 10 músicos, hay un sonidista también, en total somos 11, 12 conmigo. Entonces, bueno, es un dando y dando, ¿no? Nos hemos dado cosas. Y ha sido muy divertido, tanto para mí como, según dicen ellos mismos,
también para sí, ¿no? Llevamos haciendo este trabajo, ya te digo, hace 10 meses. Lo hemos hecho en Argentina, en Uruguay, en Cuba, en Italia. Hace poco estuvimos a recoger el premio Tenco. Y ahora, bueno, pues hemos realizado esta gira por aquí, por España. Y estamos dejando, te repito, registrado esta primera etapa del trabajo, que se reduce a montar toda una serie de temas. Para el año próximo, en que proyectamos no salir de Cuba, sino trabajar y profundizar un poco en algunas ideas que tenemos, tenemos en mente, en fin, algunas variantes que no se limitan solamente a la música, sino también algunas cuestiones de lo que pudiera ser las artes escénicas en general. ¿Qué es lo que cal dir a la gent actualment a través de las canciones? Chico, yo no, eso, no sé, yo sé lo que yo le tengo que decir, yo lo que le digo es lo que tengo deseo de decirle, ¿no? Pero no quiero decir recetas, ¿no? Porque las recetas, vaya, a veces ni en cocina funcionan. Yo digo lo que yo siento que tengo que decir, y seguramente si le haces esa pregunta a otro cantautor, te va a responder otra cosa, te va a decir que lo que tiene deseo, lo que le da la gana o lo que piensa que es bueno para los demás. En todo caso, yo, que no soy muy analizador de mi trabajo, en el sentido de verlo perspectivamente, ¿no? Nunca me pongo a analizar esta etapa, qué digo, qué hago, qué quiero, sino que me voy llevando más bien por mis estados de ánimo, a veces por la misma realidad que tira de mí y que inevitablemente, bueno, le tengo que responder, ¿no? Como ser humano. Yo te diría que noto una cierta tendencia a hablar de la amistad y hablar de la solidaridad humana y hablar de las posibilidades que tiene el hombre si no es egoísta, de las posibilidades que tiene el hombre si no se mata entre sí, en fin, de las posibilidades que tiene el hombre si todas esas posibilidades están en manos de todos los hombres y no de unos pocos, como suele suceder. Eso en términos generales, pero ya te repito, no es una receta, esas son mis necesidades. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. El tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto.
Rodríguez és, abans de tot, un gran amic de fa molts anys. Em sembla que aquesta amistat va néixer el 68. Tinc per ell una admiració molt gran com compositor, com músic, que em sembla que és un músic amb una gran personalitat, també com escriptor de textos de cançons. Em sembla que també són textos plens d'una gran imaginació. Però abans de tot, per mi, Silvio Rodríguez és solament una paraula, un concepte, poeta. Què tenen les cançons de Silvio Rodríguez de folclore cubà? Esencias, puras esencias, a veces muy elaboradas, muy estilizadas. Yo no soy un folclorista. O sea, el folclore me interesa en cuanto a que soy cubano y en cuanto a que inevitablemente estoy muy ligado a la tradición, no solamente musical cubana, sino a toda nuestra cultura, toda la tradición cultural nuestra. Estoy muy ligado, porque desde que nazco estoy comiendo la comida cubana, hablando como hablan los cubanos, pensando como pensamos los cubanos, también cantando, tocando con un palito y en el borde de una mesa como tocan todos los cubanos. Tú has estado en Cuba, tú sabes que eso es así. Pero ya te digo, el folclore como esencia, no soy un folclorista, no soy un investigador de eso. Lo utilizo, está en mis canciones porque soy de allí. Pero mantengo los oídos y los ojos y toda la sensibilidad, todas las antenas abiertas a todo lo que me es interesante. ¿Amb qué son críticas las canciones de Silvio Rodríguez? Son críticas en cuanto a que, no sé, en gran medida son inconformes, siempre plantean, no inconformistas, inconformes. Porque bueno, uno... Fundamentalmente creo que son críticas porque soy de una sociedad que comenzó un proceso hace años que es, digamos, la quintesencia de la crítica. Hemos cambiado la forma de vivir, la forma de conducir la sociedad, la forma de regirla, la forma de manejarla, justamente porque hemos tenido una visión muy crítica de cómo es el mundo y lo hemos querido cambiar. Entonces, ya te digo, ese principio está muy metido dentro de nosotros. Sobre todo mi generación, a la que le tocó vivir un momento de la lucha de clases muy violento en nuestro país, la década del 60. En esa etapa nos hicimos hombres y mujeres, la gente de mi generación. Y tuvimos que participar, elegimos participar muy activamente en todo el proceso transformador de nuestro país. De aquí nos quedó un ánimo, una voluntad, una vocación, te diría, muy crítica, muy autocrítica también, porque no yo creo que la crítica, que la crítica no existe en sí. Yo creo que todo lo que se le llama crítico en realidad es autocrítico. O sea, la crítica solamente se le creen los bobos, ¿no? Aquellos que piensan que el intelectual es la consciència crítica de la societat. Però bueno, jo no me creo eso. Per què Silvio Rodríguez va entrar a les forces armades revolucionàries? Bueno, en parte porque estaba haciendo mi servicio militar activo, ¿no? O sea, a mí me tocó entrar en el primer llamado cuando se inauguró esa ley en Cuba, que fue en el año 64. ¿Qué ley? La ley de servicio militar activo, porque antes no existía. En Cuba antes no existía el servicio militar. Se hizo por primera vez en el año 64. Creo que en la década del 30, por ahí, se intentó. Pero fue una cosa tan mal llevada que hubo que eliminarlo. Y entonces, después del triunfo de la revolución, en el año 64, se hizo la ley de servicio militar activo. A mí me tocó, te decía, formar parte del primer contingente de jóvenes que... Y te decía que en parte por haber sido llamado por la ley... Porque no totalmente, también en esa época tenía 16 años y existía una admiración también por aquellos que habían hecho la revolución. En definitiva, ese no era el ejército
que tenía el dictador apoyado por los americanos para reprimir a nuestro pueblo, sino ese era el ejército que Camilo Cienfuegos había llamado el pueblo uniformado, ¿no? Entonces era muy tentador para un joven en plena adolescencia, admirando a los creadores, a los forjadores de la revolución, entrar a formar parte de las Fuerzas Armadas. Era, bueno, yo, por cuando menos yo, lo sentía como un honor y como un deber hacia con mi patria. Así que yo entré bastante gustoso a las Fuerzas Armadas, y aunque después pasé todas las incomodidades normales que se pasan en las Fuerzas Armadas, y bueno, te voy a decir que hasta esas incomodidades resultaron ser muy creadoras, porque justamente por ese aburrimiento de por las noches de estar en los campamentos militares y no tener nada que hacer, fue que se me ocurrió coger una guitarra y empezar a hacer canciones para entretenerme. Así que bueno, salió algo de ahí. Paral·lelament al seu treball com a cantautor, Silvio Rodríguez ha col·laborat durant anys amb l'ICAIC, Institut Cubà d'Arts i Indústries Cinematogràfiques. En Silvio és un home actiu, prolífic, entregat de ple a un treball que l'ha portat en els últims anys a fer bandes sonores de pel·lícules, emissions de ràdio i més de 800 cançons. Bueno, yo a Silvio lo conozco hace casi 20 años, cuando todavía no había hecho aparición pública como cantante. Pero a veces iba a cantar a casas de amigos, y una vez cenando en casa de amigos comunes me lo presentaron y lo escuché. A mí desde el comienzo me pareció una voz muy original y me gustó muchísimo lo que estaba haciendo. Claro que en el correr de todos estos años Silvio ha madurado más como cantante, como autor de canciones, y yo he seguido siempre su carrera, además somos muy amigos. Ahora, de las tres facetas que puede tener Silvio, ¿no?, que es como cantante, como autor de las partituras y como autor de las letras, yo confieso que aunque me interesan las tres, que son como un conglomerado, la que más me atrae es la de autor de las letras. Porque me parece que las letras de Silvio son prácticamente poemas. Yo diría incluso, y lo he dicho alguna vez en algún reportaje, que Silvio me parece probablemente el mejor poeta de su generación, aunque solo sean letras de canciones, pero creo que ahora está por publicar libros de poemas también. Y creo que esa calidad de las letras, que por ejemplo son muy originales en el tema del amor, forman parte de ese gran atractivo, de esa gran comunicación que creo que tiene con los jóvenes de toda América Latina y también por supuesto con los de España. Hoy continué tomando rumbo a mi región, clavando señas, descifrando encrucijadas. Mi cuerpo sigue practicando su cuestión, cruje mi hueso y se hace la palabra. Hoy continué domesticando la razón, llena de asombro ante el día sucedido. Proyecto un rápido boceto de la acción, trazo versiones que capturo del olvido. Por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Filo al anhelante corazón, arrojo estrellas a mellarse contra vientos. El sueño ha desencadenado la canción, y la canción de hoy me sabe a juramento. La prisa lleva maravilla y lleva error, pero viajamos sobre rueda encabritada. He despertado en el ojo del ciclón, cuento millones de agujeros en el alma. Por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. We'll be right back.
mi región con dulce látigo de abeja en la conciencia. Hoy me perdí a mar con planificación, pero gané a lo que partió con la prudencia. Hoy continué dando la cuerda a mi reloj, con timbre atado sobre número invisible. Poco me importa dónde rompa mi estación, si cuando rompe está rompiendo lo imposible. Por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Canto arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Doncs per mi Silvio Rodríguez és, juntament amb Bola de Nieve, el millor que ha produït Cuba en els últims anys. Parlo des d'una òptica una mica de neòfit, perquè tampoc estic assabentat exactament de tot el que es fa a Cuba, que deu ser molt i molt bo, m'imagino. Però dintre del terreny de la cançó, pròpiament dita, així com Bola de Nieve és el meu mestre galàctic, Silvio és el mestre dels cubans contemporanis. A més, és un cantautor que vola, i això en un país en què la màxima preocupació, per força, ha de ser el que totes les formigues tinguin el seu parell de sabates, doncs ho trobo encara molt més meritori. Quin és el compromís artístic de Silvio Rodríguez? Yo tengo un compromiso artístico, vaya, para serte sincero, con mi gusto. A lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero cuando yo hago una canción, a quien primero le tiene que gustar es a mí. En primer lugar, yo no, para mí, el mayor momento de disfrute de mi trabajo no es cuando expongo lo que he hecho, sino cuando estoy realizando la canción, cuando la estoy inventando. Y cuando yo gozo haciendo esa canción, ese es mi compromiso artístico. El goce, el disfrute, es algo inefable, realmente. Es muy difícil de explicarlo. Ese es el compromiso como artista. Ahora, hay una cosa que es diferente, que es que yo pienso que todo artista, porque ser artista no es más que ser trabajador de una zona de la cultura humana, ¿no? Que es el arte. Ahora, antes de ser artista, uno es ser humano. Lo del arte es un problema vocacional. Pero primero uno es ser humano. Y primero toma partido como ser humano por una cosa o por otra que incide en la vida de los seres humanos. En este caso, en mi caso, yo tomé partido como ser humano mucho antes de tomar partido por la música o por el arte o por cualquier cosa. Tomé partido por lo que beneficiaba a mi pueblo. Por eso, cuando cogí una guitarra y me puse a cantar canciones, canté canciones que se identificaban con mi pueblo. ¿Y alguna cosa por la cual valga la pena donar la vida? Esa es una pregunta que es tan, tan hermosa, ¿no?, que me deja un poco mudo. Porque no quiero ser, o sea, no quiero dar la impresión de, no quiero ser obvio, no quiero ser simple. Pero bueno, lo voy a contestar sencillamente, o sea, como yo lo siento. Yo soy de un país, de un pueblo, que por haber decidido un día tomar las riendas de su destino, corre a diario el peligro de perder la vida. Eso para nosotros es una realidad cotidiana.
más en años anteriores que ahora. No lo quiero dramatizar, realmente el mundo en estos momentos y también, en fin, en nuestra realidad eso se nota. O sea, hay cierta distensión, hay cierta, no hay esa voluntad agresiva físicamente a los niveles que lo hubo en otro, en otras épocas. Pero no sé si nosotros, quizás hay quien piense que somos un poco idealistas, ¿no? Pero a nosotros no solamente esto nos ha servido para defender lo nuestro, sino también esto nos ha servido para defender a veces hasta lo de los demás. Porque conozco muchos casos de hombres, de mujeres de nuestro pueblo que han pensado que vale la pena dar la vida por otros, en otros lugares del mundo, ¿no? Y eso es una realidad también cotidiana en Cuba. O sea, eso no es algo que sucede excepcionalmente, eso es una realidad cotidiana. Los maestros, por ejemplo, los maestros cubanos, que son gente muy joven, adolescentes prácticamente, que han estado en Angola o que han estado en las selvas de Nicaragua. Los constructores que han estado en esos lugares y que están actualmente. Los médicos que se van a las montañas del norte de Nicaragua y algunos han sido asesinados. Esos son gente que piensa que vale la pena dar la vida por esas cosas, por enseñar, por construir y por aliviar de sus penas a cualquier hombre del mundo. Yo me identifico absolutamente con esa manera de pensar y de ser. Yo creo que vale la pena dar la vida por un montón de cosas. Bolívar y el Che, por el mismo camino, caminaron los tres. Por el mismo camino, caminaron los tres. Estos tres caminantes, con idéntica suerte. Estos tres caminantes, con idéntica suerte. Que se han hecho gigantes, que burlaron la muerte.